Ahora, con esta parte del ejercicio 18 vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con las anteriores. Primero voy a tratar de reconstruir el sistema. Esto es un sistema planteado como 1 por x menos 3 por y más 3z igual a 2 menos 2x más 3y menos 3z igual a 2 0 más a más 1 por y, 0x más a más 1 por y más menos a menos 1 por z igual a b. O sea que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Yo voy a trabajar con esto y lo voy a triangular. Me voy a saltear el análisis previo porque si yo lo triangulo y lo hago bien el análisis, tienen que aparecer todas las opciones ahí. Vamos a ver. Primero voy a hacer, para eliminar este 2, voy a decir, a la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1. Me queda 1 menos 3, 3, 2, esa no se toca. Menos 2 más 2 por 1 es 0. 3 más 2 por menos 3 es menos 3. Menos 3 más 2 por 3 es 3. Y 2 más 2 por 2, 2 más 4, 6. Y me queda así. 0, a más 1, menos a menos 1 y b. Para eliminar este voy a hacer lo siguiente. A esta fila, a la fila 3, la multiplico por 3. Y le voy a sumar a más 1 veces la fila 2. O sea, a más 1 por menos 3. De esa manera se tiene que ir esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer las cuentas acá abajo. Si yo hago 3 veces esto y le sumo a más 1 veces el menos 3, esto y esto es lo mismo, así que me da 0. Ahí voy bien. ¿Qué va a pasar con esto y con esto? Bueno, a ver. 3 veces por menos a menos 1 más a más 1 por 3, esto también me va a dar 0. Si hago la distributiva, esto me da 0. Así que me va a quedar 1 menos 3, 3, 2, 0 menos 3, 3, 6. Yo triangulo con tranquilidad. 0, si hago esta operación, me queda acá 0. Y acá 0. ¿Sí? Y me queda B, 3 veces B. 3b más 6a más 1. Bueno, yo tendría que haber aclarado quizás una cosa acá, que para que esto efectivamente, no es necesario. Iba a aclarar que esto debía ser distinto de 0. Pero si esto es 0, a más 1 es 0, ya esto me queda 0. Me queda triangulado exactamente igual a esto. No tengo que hacer ninguna salvedad. Este es mi sistema equivalente. Lo que yo veo ahora es que esto debe ser igual a 0 para que sea un sistema compatible e indeterminado, además. ¿Por qué? Porque si yo tengo que, si 3b más 6a más 1 es igual a 0, si se cumple eso, el rango de la matriz A, o sea, de la matriz de coeficientes, esta matriz es igual a 2, igual al rango de la matriz ampliada, y es menor que el número de incógnitas, que era 3. Por lo tanto, por el teorema Roget-Frobenius, es un sistema compatible indeterminado, pero compatible. Si esto es distinto de 0, 3b más 6a más 1 es distinto de 0, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque el rango de A va a ser 2 y es menor que el rango
de la matriz ampliada, que es igual a 3, porque me quedaría esto distinto de 0. Entonces, sistema compatible, no, sistema incompatible. ¿Habrá posibilidad de que esto sea un sistema compatible determinado? Por ejemplo, supongamos que esto es distinto de 0 y distinto de 0, obviamente. ¿Habrá posibilidad de que esto sea determinado? En realidad no, porque para cualquier valor de A más 1 distinto de 0, B tiene que tomar un valor exactamente igual a menos, tendría que ser B igual a menos 6 A más 1 sobre 3 para que sea sistema compatible. Y ahí sería un sistema compatible indeterminado. No existe A y B, no existen A y B tales que el sistema sea sistema compatible, perdón, compatible determinado, sí indeterminado. Así que la clave está acá. Hay que saber sacarle esto con confianza todas las cosas que nos dice la triangulación.